Ahora se ve mejor. Se ve mejor. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias de verdad por tu paciencia. No, 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 siempre, siempre a la orden. Eso aparentemente está en el mundo entero, donde quiera. Todo el mundo está pasando el mismo problema con el internet. Ya, no, eso no está fácil. Bueno, rapidito, por favor, si podemos volver, porque tenemos mucha gente conectada, quieren saber de ti. Primero te voy a hacer una pregunta que para mí es muy, muy importante. ¿Estás saludable? ¿Estás practicando? Sí, gracias a Dios me siento 100% saludable y me he mantenido practicando. Hasta ahora esperar a ver si con Dios mediante esto pasa y pues tenemos la oportunidad por lo menos de jugar aquí en la Liga de Invierno. Y vamos a estar ahí desde el primer día y al 100%. Yo te pregunto porque estas entrevistas las subimos a nuestro canal de YouTube, la ven muchas personas, la ven scout, la ven coach, y quiera Dios y algún scout de las grandes ligas la vea y sepa que tú estás bien saludable, con Dios No, mediante, y te den la oportunidad. no, no, estamos al 100%, estamos al 100% esperando la oportunidad y con Dios mediante esperando que Dios nos dé la oportunidad de volver a poder estar jugando en la Grande Liga. Esas son la meta hasta ahora. Y el talento está ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, te decía, ¿dónde y cuándo nace Neftalí Félix? Yo nací en Ansonia de Asua, es un campito aquí de Asua. Nacido y criado aquí con mi gente, con mi familia y todavía el día de hoy todavía me resido viviendo aquí. ¿Quién y cuándo te firman? Me firmó Aquino, Roberto Aquino, para los Bravos de Atlanta y Julián Pérez, que Dios la tenga en su gloria. Fui firmado por los Bravos de Atlanta. Pichaste la liga de verano, pero pichaste poco. Sí, tiré 10 innings en la Liga de Verano y de ahí por lo menos el mismo año me mandaba a viajar y al año siguiente jugué en Orlando, en la Rookie. Tu paso por la organización de los Bravos de Atlanta, ¿podrías describírnosla, por favor? O sea, verano que jugué aquí, la poco que jugué, después jugué la Rookie, después jugué la clase A corta. Y a mitad de temporada me cambiaron a los rancheros de Texas. Te cambia a los rancheros de Texas por a Yaro Santalamacchia, Mark Harrison, Jones y Elvis Andrews. Elvis Andrew, por Mark Teixeira y Roma Hoy, algo así. Exactamente. Wow, tremendo cambio. Sabían que había potencial ahí. Sí, fue un cambio que digamos que por lo menos Tesa tuvo mucho beneficio y tuvo más resultados que por lo menos han logrado, porque Santa La Magia nada más duró, Tercera nada más duró por lo menos la mitad de temporada. ¿Cómo te sentiste en ese cambio? A la vez me sentí, entonces no mal, pero a la vez me sentí, sí, fue algo raro, algo diferente, porque algo que, bueno, por lo menos lo que yo veía o lo que ellos me plantearon, nunca pensé que me iban a cambiar, pero eso es parte del juego y después tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y me dio el mejor consejo que yo podía escuchar, que me dio mi hijo: esto es la misma, esto es el béisbol, el mismo es la misma pelota, sea donde sea que te mande, tú lo que tienes que por lo menos tratar de hacer tu trabajo y echar para adelante. Siempre seguir con tu meta, que es llegar donde tú quieres llegar, y seguir trabajando. Trabajaste bastante bien porque según Baseball America fuiste el mejor prospecto, lanzador prospecto de la organización de Texas en ese año. Sí, gracias a Dios, me mantuve enfocado y seguí trabajando y echando hacia adelante. Tu paso por los rancheros de Texas, esos varios años que duraste en las menores, ¿podrías describírnoslo, por favor? Sí, ese año que me cambiaron, fui a la misma liga. Cuando por lo menos en Atlanta yo era abridor, ya la gente de Tesa cuando llegué no querían que yo abra, por lo menos ellos querían que ya se tratara de terminar la temporada y me pusieron a relevar ese año en la misma liga. Después al año siguiente me mandaron a clase A media.
como abridor. Entonces ese año abrí, vamos, no te voy a decir cierta cantidad, fui, hice juego de estrella. Entonces tuve una buena temporada y a mitad de temporada me subieron a doble A. En doble A seguí igual abriendo, estuve pichando hasta los playoffs, hasta la final que fuimos. Y después al año siguiente me invitaron a los entrenamientos. Después estuve todos los entrenamientos hasta el último día que el equipo de Grandes Ligas se fue. Pero yo me dije desde el principio, mira, nosotros pues, estamos invitados a entrenamiento. No es que tú no puedas hacer el equipo, tú puedes hacer el equipo, pero queremos que tú cojas experiencia y que aprenda y que analice. Porque este año, nosotros, ellos lo que me dieron este año, nosotros pensamos o tenemos en mente subirte a Grandes Ligas. Y tuve todo el entrenamiento, entonces después el último día me subieron, mandaron a AAA. Después en AAA estuve abriendo por lo menos hasta mitad de temporada, como hasta julio. Como hasta julio. Después en julio me dijeron, mira, nosotros queremos subir el pitching. No me dijeron ellos, pero me dijo el pitching coach, mira, ellos quieren subirte, pero ellos no quieren subirte como abridor, ellos quieren para ver si tú puedes relevar. Ellos quieren primero probarte a ver si tú puedes relevar. Y entonces el mes de julio me pusieron a, en julio, junio, me pusieron a relevar. Y gracias a Dios me subieron el 30, o sea, tiré como 18, 19 innings y me hicieron como una o dos carreras. Entonces, pidió medio, si tú haces buen trabajo, yo te voy a subir a principios de agosto. Y gracias a Dios, sí, pudo pasar así, entonces, hice buen trabajo, tuve buen éxito y así me pudieron subir a, el 31 de julio me subieron. Te escucho ahora. ¿Podrías repetirlo, por favor? Porque se frizó. Que para mí fue un día inolvidable, algo que que siempre voy a recordar, porque estábamos jugando contra Oakland y estábamos ganando en el sexto inning 1-0. Entonces yo apenas llegando no pensaba nunca que me iban a poner a pichar. Entonces yo apenas novato, 1-0, yo dije, no, yo no voy a pichar hoy. En el sexto inning, cuando suena el teléfono, yo estoy ahí con mi compañero Fran Francisco, que siempre, siempre le voy a agradecer todo lo que me ayudó cuando subí y todos los consejos que me dio, toda la forma que por un lado me lo hizo más fácil. Y cuando suena el teléfono, el pillico me dice, Feli, tú tenés el juego. Y yo me quedo sentado, pero me quedo sorprendido. Y yo dije, me dijo, sí, tú tenés el juego. O sea, un juego 1-0. Y la pierna temblándome nervioso, sí, a la vez. Sí. Algo nervioso, no comido, pero nervioso. Y como me dijo Fran Francisco, me dijo, mira, trata de enfocarte. Siempre tú vas a tener tú, por lo menos tú, como dice, la mariposa que te van a dar en el estómago, pero eso es lo mismo, el mismo béisbol. Trata de siempre, cuando te toca tirar el primer strike, después tú tiras el primer strike, todo se te va a hacer más fácil. Después tú vas a sentir que tú te vas a relajar y que tú vas a pensar que tú estás jugando en la liga de cuando tú comenzaste de pequeño. Y traté de enfocarme en eso y llevar eso al juego. Y calentando, cuando fui al juego, eso fue lo que traté de hacer. Dije, voy a tratar de tirar el primer strike y ya vamos para adelante. Y gracias a Dios, por lo menos me dio resultado y tuve buen éxito. Y así fue, ese año terminaste con una efectividad de 1.74, 20 juegos, 39 ponches, 2 salvados, en 31 entradas lanzadas, no fue nada malo. No, sí, gracias a Dios tuve buenos resultados. Escuchando todos los consejos que él me daba y llevándolo al juego, llevándolo por lo menos la práctica al juego. Ya en la temporada 2010, mencionaba Fran Francisco, Tessa te da la oportunidad de lanzar, ¿qué era lo que tú querías? ¿Cómo te sentiste cuando ellos te llaman y te dicen, bueno, tú vas a hacer tu trabajo, a lo que tú querías? No, el 2010, por lo menos, ya el 2010, ya yo, gracias a Dios, por lo menos me sentía más conforme o más confiado.
o con más, puedo decir, con más experiencia ya, que había pichado el año siguiente. Entonces yo fui a los entrenamientos como abridor ese año. Yo igual fui como abridor, entonces tuve cosas, ellos me dijeron, no, mira, ellos me llaman a la oficina y me dijeron, nosotros queremos que por lo menos como tú pichaste el año pasado, que tú seas el preparador de Fran Francisco, él es el cerrador, nosotros queremos que tú seas el preparador de él. Entonces yo me pregunta que si yo puedo hacerlo, yo le digo, no, donde ustedes me pongan a pichar, yo voy a pichar, porque a mí es lo que me gusta pichar, yo amo lanzar pelota, yo amo pichar, eso es lo que a mí me gusta, donde ustedes me den la oportunidad, yo voy a estar 100%. Entonces comenzó la temporada, y yo estaba preparando, él tiraba, por lo menos yo tiraba el octavo, él tiraba el noveno, como a la tercera, como a la segunda semana, o la tercera, sí, como dos o tres semanas, él tuvo como dos o tres bronceis. Entonces el pitching coach y el manager y el gerente me llaman a la oficina y me dice, mira, nosotros, Fran Francisco, él está bien, él no está al 100%, pero él ha tenido como dos o tres bronceis, nosotros creemos que tú seas el cerrador hasta que él venga al 100%. Yo le dije, no, yo no tengo problema con eso, lo que usted me diga, eso yo hago. Exacto. Porque usted, por lo menos ustedes son los jefes míos, yo no puedo decir no, yo no voy a hacer. Entonces ustedes me pongan a pichar, ustedes me dicen brinca y yo brinco. Entonces me dieron la oportunidad de salvar. Y gracias a Dios, por lo menos ese año, ya cuando llego Juego de Estrella, ya yo tengo como 23 salvados. O sea, ese año hice Juego de Estrella y todo. Entonces el pitching coach le preguntaron a Manny, porque ya Francisco entonces se había puesto bien, él había estado tirando el séptimo octavo, pero ya estaba al 100%. Le preguntaron que si al Manny que iba a hacer, si yo iba a volver a tirar el octavo y Francisco a cerrar. Entonces Manny dijo, no, ya yo tengo a Félix cerrando, ya yo voy a dejar a Félix cerrando el año entero. Y gracias a Dios por lo menos tuvo buena temporada. ¿Cómo te sentiste el 4 de julio del año 2010? Bien, bien, siempre estoy, gracias a Dios, todo feliz y contento. Para mí fue un año muy bendecido. Fuiste al Juego de Estrella. Sí, fue un año de muchas bendiciones, de mucha experiencia y de aprender mucho. Y fue un año que disfruté todo, por lo menos llegamos a Serie Mundial, que Tesa, gracias a Dios, nunca había ido a una Serie Mundial. Y yo pienso que para mí fue un año muy bendecido por Dios. Tú fuiste al Juego de Estrella ese año, nada más y nada menos. Vladimir Guerrero, Josh Hamilton, Ian Killer, Andrew, Elvis Andrew. Sí. Fueron varios de los rancheros de Texas que te acompañaron a ese Juego de Estrella. Sí, sí, por lo menos por eso te digo, fue un año muy bendecido porque fueron muchos compañeros de mi equipo y fue un año muy, muy bendecido. Cliff Lee también hizo el Juego de Estrella ese año. Sí, Cliff Lee no comenzó con nosotros, pero lo cambiaron y por lo menos estuvo ahí con nosotros y nos ayudó mucho en los playoffs y en todo. ¿Qué se siente hacer un Juego de Estrella? ¿Cómo te sentiste? No, para mí una experiencia muy bonita, una experiencia que tú, uno la disfruta mucho junto con todos los compañeros de uno, de otro equipo, que siempre uno se ve, pero por lo menos ese día somos todos una familia. Aunque estemos jugando en contra cada 3 o 4 días, pero ese día nos juntamos todos como una familia. Y para mí es algo muy bonito, porque es algo que uno disfruta junto y a veces está rodeado de tanto, por lo menos americanos, muchos hispanos, es algo que uno disfruta mucho. El año 2010 para ti fue un año de ensueño, un año que está en los libros de récord, por donde quiera que lo pongan. Sí, sí, para mí todo, por lo menos tuve la oportunidad, también me nació mi hija ese mismo año. Bendiciones. Mi primera niña para mí fue un año muy, muy bendecido por Dios, que siempre lo voy a tener en mi memoria. El primero de septiembre del año 2010, tú lanzaste una recta a 103.4 y en ese tiempo solamente algo así lo hubiese hecho a Ronnie Chapman y Joel Sumaya.
¿Qué se siente lanzar una recta a 103 millas por hora? Eso, como te digo, eso es una bendición de Dios, como te digo, siempre es una bendición de Dios. A veces el trabajo, todo el trabajo que uno hace y todo lo que uno trabaja para por lo menos lograr su sueño y todo, por lo menos yo siempre estoy agradecido con Dios, primeramente, y con mi familia, mi padre y todo, pero primeramente Dios, porque me dio la oportunidad de darme un brazo tan fuerte con mi trabajo. Gracias a Dios lo pude desarrollar y pude a veces llegar a tirar una bola tan rápida. El 25 de septiembre de ese mismo año, 2010, obtuviste el salvamento número 38. Eso para romper un récord de temporada para un novato. ¿Cómo te sentiste? ¿Sabía eso? ¿Te lo explicaron luego? No, sí, por lo menos tenía conocimiento, porque el mes de agosto yo llegué a 29 salvados. Y el mes de agosto yo no salvé un juego entero, en el mes entero. Entonces, pero ya yo tenía conocimiento que el récord para un novato, por lo menos los periodistas y la gente me lo habían comentado, eran 37, que lo había implantado el japonés contra de Ciare. Kashiro Sasaki, en sí, el 2000. Entonces, en septiembre no salvé un juego en el mes entero, nada más piché juego one side o juego empate. Y ¿sabes? Siempre mi papá me decía, y los amigos me decían, coño, pero el número 30 nunca va a llegar, el salvamento 30. Yo, no, tranquilo, que lo que Dios le tiene a uno, tarde o temprano llega. Si yo estoy para romper récord, lo va a romper. Si no, ¿sabes? Destino es el Señor. Y en septiembre por lo menos tuve la oportunidad, que ese día, cuando llegué, empaté el récord 37, destino del Señor, como dice, y cosa de la vida, que ese mismo día nosotros nos faltaba un juego para ganar la división. Y el mismo día que ganamos la división, ese mismo día yo rompí el récord. Increíble. Por lo menos contra el mismo equipo que yo debuté el 2009, que fue contra Oakland. Y che, fue un momento inolvidable, porque che, celebrar porque rompió el récord y también celebrar porque ganamos la división de la Liga Americana de la West. Para mí fue un día muy, o sea, un día muy bonito, un día muy inolvidable. Te decía que el año 2010 para ti fue de ensueño y récord, porque durante el juego 6 de la serie de campeonato contra los Yankees de Nueva York, también implantaste otro récord para un novato. Obtuviste los últimos tres outs, conseguiste los últimos tres outs y salvaste ese juego. Eso es otro récord también. Sí, sí, sí. Fue un momento que mucha adrenalina, mucho disfrutando, y fue un momento inolvidable. Ahí enviaste a los Texas Rangers por primera vez en la historia de la franquicia a una serie mundial. A una serie mundial, sí. ¿Eso lo conseguiste tú también? No, sí, gracias a Dios, sí. Luego, el 30 de octubre también volviste y conseguiste otro salvado. Eso es récord tras récord. No sé si tú te enteras de eso, pero tiene mucho récord. No, sí, yo tengo, por lo menos tengo conocimiento de alguno, pero o sea, a veces hubo algunos que se le pierden a uno y que uno se avisa de eso, pero sí tengo conocimiento por lo menos de algunos. Sí, el 30 de octubre del 2010, salvaste un juego, la victoria de Texas 4-2, y te convertiste en el segundo jugador más joven en registrar un salvamento de serie mundial. De serie mundial. ¿Cómo se siente? ¿Qué sentiste cuando los periodistas te hablaron de eso? Sí, es un momento, a veces son, por lo menos, son cosas que uno como jugador no lo lleva en la cabeza, pero por lo menos el periodista siempre está pendiente a todas las estadísticas, a todas las cosas que pasan en el juego. Por lo menos uno trata de enfocarse en el juego y cuando le toca la oportunidad de hacer su trabajo.
pero cuando ellos le recuerdan eso a uno, no sé, uno se siente bien como pelotero y a la vez como ser humano, que esto, por lo menos tú dices, coño, yo logré esto, y por lo menos que la gente de uno se sientan el día de mañana orgulloso, ah, fulano hizo esto, y para mí, más siendo yo dominicano, para mí es un orgullo, o sea, que el dominicano diga, no, fulano logró esto, para mí siempre siendo un orgullo, siempre representar mi país, representar mi patria, fuera en el extranjero, para mí siempre, cada récord, cada hazaña que hacen, no yo, sino cada uno de mis compañeros, cada uno de los peloteros dominicanos, siempre eso es un orgullo y no se siente bien. Y mira qué cosa tiene la vida. En Atlanta tú te sentiste un poquito triste cuando te cambian, porque pensaste que nunca te iban a cambiar. Llamaste a tu madre, ella te dio un consejo sabio, por ella seguiste hacia adelante, pero mira todo lo que conseguiste en Texas. Sí, sí, eso yo te digo, por lo menos yo te voy a decir, el tiempo que estuve en Texas, desde que llegué hasta que salí de ahí, siempre me dio un trato como que inolvidable, fue algo inolvidable desde que llegué hasta que salí, y siempre me dieron la oportunidad, siempre me respetaron como persona. Para mí fue una familia, todavía el día de hoy, gracias a Dios, tengo la misma amistad, para mí una familia, porque hicimos una amistad muy, muy unida, y gracias a Dios por lo menos tuvimos mucho éxito. ¿Cómo te sentiste el día 15 de noviembre del 2010, nuevamente cuando te llaman y te felicitan que ganaste el premio de novato del año? Ya yo tuve, por lo menos ellos me llamaron, yo en ese momento estaba en Arlington, ahí en el estadio, yo estaba en el estadio de Texas ese día, porque ya yo había ganado novato del año del equipo, entonces el equipo tenía una ceremonia y todo, entonces yo me dije, mira, tú ganaste novato del año del equipo, tenemos una ceremonia aquí, pero hay un 99.9% que tú seas el novato del año de la Liga Americana. Igual, nosotros queremos que venga, vamos a hacer eso, y por lo menos el día antes hicimos la ceremonia ya, me entregaron lo que ellos me iban a dar, el trofeo y la cosa, y la ceremonia, y yo ese día cuando me llamó la gente de la MLB, yo estaba en el estadio, porque estábamos ya esperando la llamada, entonces ellos me llamaron, me dijo, para hablar conmigo, felicidades, por ser el novato del año, que esto y esto. Y para mí fue un momento inolvidable, un momento muy, muy hermoso. Por lo menos estuve ahí con la gente mía, con mi papá y eso, y con mi abogado. Y para mí fue un momento inolvidable, algo que ya yo esperaba, porque por lo menos el que estaba compitiendo conmigo era Austin Jackson. Y llevaba tremenda temporada, pero tuvo un desmayo a mitad de temporada y ya los numeritos, lo que yo hice, por lo menos llevar al equipo a la Serie Mundial, tuve 40 jugados, ya yo el novato del año de ese año. Tú personalmente, ¿cómo te considerabas? ¿Como un pitcher abridor o un cerrador? ¿Cómo te sentías más cómodo? Yo lo disfruté las dos partes. Por lo menos yo soy una persona que yo disfruto el juego, yo amo el juego y disfruté las dos partes. Por lo menos hice la dos en Grandes Ligas, abrí el 2012, en Ligas Menores abrí todos mis años y yo la disfrutaba las dos. Siempre me gusta, yo disfruto el juego, sea como yo participando en el juego, es algo que disfruto, es algo que yo amo. Bueno, esos fueron tus sueños, llegaste y gracias a Dios fuiste poco a poco, como tú dijiste, la enseñanza, los consejos de tus padres, la disciplina fueron las herramientas principales para tú ser quien tú eres, exitoso en las Grandes Ligas, gracias a Dios. Sí, porque es algo de cosas, a veces la disciplina y escuchar consejos y la humildad son algo que tarde o temprano tú tienes y te defendió, tú puedes alcanzar el éxito en la vida.
Ya llega la temporada del año 2011. Gana 2, pierde 3, queda en quinto lugar de la Liga Americana, empatado en el noveno lugar de la historia de los Rangers de Texas. ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo te sentiste? Este año fue un año, yo digo que no igual que el 2011, que el 2010, pero para mí fue un año un año de muchas bendiciones, porque fue un año que tuvimos la oportunidad por lo menos de ganar la división de nuevo, volver a la Serie Mundial, tuvimos la ley de por lo menos de un strike, de un juego de ganar, y para mí fue un año, yo digo que fue un año igual bendecido. No tuvimos la oportunidad de ganar, pero fue un año que lo disfrutamos mucho y que siempre va a estar igual en los recuerdos de uno. Recuerdo perfectamente ese juego. Es así. Increíble, pero trabajaron bien, gracias a Dios, 2 años corridos, jugaron un tremendo béisbol y tú fuiste una pieza clave para el equipo. No, eso sí. Siempre estoy agradecido con ellos por la oportunidad y por los momentos inolvidables que pasaron y que viví ahí con ellos. ¿Me puedes mencionar esos peloteros, esas estrellas dominicanas que jugaron junto a ti en ese equipo, los Rancheros de Texas, por favor? El 2000, yo tuve la oportunidad por lo menos de jugar con Vladimir, que siempre, para nosotros, para todo el que jugó con él, fue un papá, un padre, que nos aconsejó, nos dio todo, nos hizo todo más fácil, uno como novato, nos hizo todo más fácil, igual que Adrián Beltré, son, te voy a decir, por lo menos, para mí son las primeras dos personas que tuvieron ahí para, por lo menos para mi ejemplo, para las personas que comenzamos nuevo, ya dos personas con mucha experiencia que nos ayudaron mucho en el momento que estuvimos ahí con ellos. También, por lo menos, mi hermano Pedro Estró, Alessio Gando, que eso eran mi hermano, mis dos hermanos eran esos dos, Pedro Estró y Alessio Gando. Entonces también tuve la oportunidad de jugar con Borbón, Fran Francisco, que también para mí fue como un padre, Joaquín Benoit, Esteban Germán. Ahí más jugó nosotros ese año. Muchas estrellas dominicanas. Sí, mucho que jugaron ahí con nosotros, pero te estoy dando lo que eran más, que yo era más pegado a ellos y que ellos eran más pegados a mí, que tenían más comunicación. Y para mí esto es igual que los venezolanos, también con los boricuas, los mismos americanos. Fueron unos años inolvidables. La unión y el compañerismo que teníamos uno con el otro era algo muy, muy hermoso y muy lindo. En el año 2012... ya con la incorporación de un veterano cerrador, Joe Nathan, los Rancheros hicieron la transacción inicial, te enviaron a lanzar como iniciador nuevamente. Sí, ya el 2012 ellos deciden, por lo menos por lo que Nola Ryan siempre era el presidente, el jefe, y ellos el de gerente y todo. Ellos querían siempre que yo sea abridor. Bueno, la verdad decía que él le gustaba verme abriendo, porque yo no tenía miedo por pichar ni nada. Y él decía, no, a mí me gustaría verlo como abridor. Entonces, en 2012 ellos deciden firmar un cerrador para ponerme a abrir. Porque los años anteriores no lo hacen porque no tienen quien pueda cerrar o quien pone a cerrar. Entonces, en 2012 ya deciden ponerme a abrir. Y yo comienzo, para mí fue un año que me lesioné, me hicieron la tomillón ese año, pero fue un año que gracias a Dios, por lo menos, o destino del Señor, o destino de Dios, quizá si me hubiera querido, como lo que yo hablé con el doctor, si me quedo cerrando, quizá duró más tiempo, 1 o 2 años más pichando sin lesionarme.
pero lo que él me dijo que la que tarde o temprano el codo mío me iba a dar problemas, porque tenía una fractura ahí, no de ese ancho, ese tiempo me salió por la cantidad de dinero tiré tan rápido, pero tarde o temprano me iba a coser. Y fue una temporada que yo comencé y yo pienso que estuve, gracias a Dios comencé bien, estuve, por lo menos tiré siete salidas y gané 4 juegos, perdí 1, y estuve, gracias a Dios me fue bien como abridor. Iba excelente, como dijiste, esa operación del Tommy John fue que te sacó de rutina, como iba, porque tú llevabas una temporada de ensueño. ¿Qué se siente un pitcher cuando pasa el proceso de esa operación del Tommy John? ¿Cómo es ese proceso? No, es un proceso difícil, pero por lo menos yo tuve la oportunidad de hacer rehabilitación con mi hermano Joaquín Soria, el mexicano Joaquín Soria, que okay. Ya también ese año había caído a la organización y estaba haciendo también rehabilitación, y me dio mucho consejo, por lo menos él me ayudó mucho en el proceso. Entonces Joaquín Soria me ayudó mucho en ese instante y me dijo, mira mi hermano, esto es así, trata de cogerlo suave. Siempre, por lo menos, siempre estuve trabajando con él ahí. Y, pero a la vez uno tiene a veces miedo de tirar y que le vuelva a molestar. Está matando. Porque no, es así. Ese tener aquí no está parte. Que yo le digo que sí, el mismo día que te operan, ese mismo día comienzan a hacerte terapia. Y uno dura por lo menos un año haciendo terapia. Ya a los 5 o 6 meses no comienza a parar. Pero a la vez al principio le da uno temor de tirar para que le vuelva a doler. Pero gracias a Dios con los consejos que él me dio, lo que él me dijo, fue de ir pasando esa etapa y gracias a Dios por lo menos me fue. Pude botar ese temor y tirar. ¿Qué tiempo duraste en el proceso de rehabilitación para volver a lanzar? No, un año enterito. El mismo día que me operaron, ese mismo día comencé a pichar. ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste a lanzar nuevamente? Cuando comencé a lanzar la primera, por lo menos antes de pichar había tirado, estuviera tirando 90, 89, que había estado tirando entre dos IBP que había tirado antes. Pero el primer día que tiré, pude por lo menos tirar 93, no, hasta 96, el primer día que piché. Mira, te voy a decir algo que me llama la atención. Tú sabes que tú pasaste a las Águilas recientemente. Sí. Tenemos por ahí unas personas que nos apoyan, de verdad que nos apoyan siempre, todos los días, y están diciendo que los liceístas hackearon el live para que un pitcher de tu calidad no pudiera darle una entrevista como la que estamos dando. O sea que están diciendo que los liceístas han hackeado el internet, señoras y señores. No, eso está pasando. Félix es, señores, les voy a explicar. Félix es un hermano de mi compadre, hermano, una persona a la quien quiero con todo mi corazón, Roberto Hernández. Ellos son hermanos. Félix, el internet está malo. No es que los liceístas han hackeado nada. Señores, no, esto es una entrevista, esto es en vivo, las cosas pasan. Claro. Me decía Félix, comenzaste a pichar, pero tenía algo en la mente que no te dejaba pichar como tú acostumbras, o sea, tú, fue un proceso de día a día. Sí, sí, fue algo de día a día y por lo menos cuando uno se va, tratar de volver a acostumbrarse, porque a veces uno pierde la noción del brazo, la mecánica y todo, porque durar los primeros 6 meses tú no haces nada que nada más que correrlo o hacer ejercicio porque no puedes tirar. Entonces algo que ya tú tienes que volver a agarrar la noción de tu mecánica, la noción de tu brazo, acostumbrarte a pinchar, fue algo es difícil, pero a la vez imposible. Algo que poner interés
y ponerte en la mente 100% que tú por lo menos lo vas a volver a hacer. Miguel Tejada de New York, mire, yo quisiera y le pido a Dios y a nuestra Virgen de la Alta Gracia que así sea, que Félix vuelva tirando a 100, a 103 y que debarate al Licey. Dios, con Dios por delante, que así sea. No, estamos 100%. Los fanáticos de las Águilas están por ahí. Mi gente de las Águilas, estamos al 100% desde el primer día con Dios. Tiene mucha gente conectada ahí y ellos no. Me da risa. No, el primer día estamos allá, mi gente de las Águilas, siempre bendiciones y activos. Estamos el primer día allá, con Dios mediante. Félix es un lanzador entregado a su trabajo, disciplinado, humilde, a pesar de todos los récords y quien es realmente en las grandes ligas, es una persona que no ha quitado los pies sobre la tierra, una persona humilde. No, eso es lo primordial. Eso es lo primordial, eso hace la gente más gente todavía. En el 2014, en esa temporada, ¿cómo te sientes? Una temporada que comenzaron los entrenamientos, pero a la vez yo no comencé bien en los entrenamientos, ¿verdad? Algo que yo estoy claro, y yo por lo menos hablé con el gerente, hablé con el manager en los entrenamientos. Tenía una pequeña a veces molestia en mi brazo. Félix, estamos en la mejor disposición. Si tú tienes tiempo, otro día, discúlpame, porque realmente la gente, hay mucha gente que quiere saber de ti, y estamos en la mejor disposición, cualquier día que tú tengas para nosotros, que nos brinde de tu tiempo, por favor, hacer otra entrevista, porque la noche de hoy el internet no nos está dejando hacer lo que queremos para llevarle el mensaje bonito a la gente.